¿Qué hay respecto de la visión sobre las medicinas complementarias con... Con respecto a la alergia, vamos a ver, hay diversos estudios realizados y de momento no se ha demostrado del todo que mucha medicina alternativa sea súper eficaz para la alergia respiratoria. Se han utilizado alguna medicación homeopática que sí que puede ser eficaz. Lo que ocurre es que muchas de estas medicaciones sí que en cierto modo tienen un cierto componente antihistamínico. Al fin y al cabo, se utilizan a nivel homeopático fármacos y, entre comillas, por muy naturales que sean, cuya efecto farmacológico sí que puede ser reconocido. Desde mi punto de vista, yo creo que puede tener papel para algunos pacientes con algunos determinados productos que están bien estandarizados y bien utilizados, y hay que tener cuidado de identificar a aquellos pacientes cuyo riesgo de empeorar o cuyo riesgo de tener síntomas de asma importantes, pues te necesitan una medicación un poquito más ajustada y desde el punto de vista de la farmacología, pues más medicamento conocido su utilización y conocido su mecanismo de acción. Pero ya te digo que en ese sentido, yo hay pacientes que si están con un tratamiento y lo están manteniendo bien, tampoco soy en exceso radical, es decir, que utilicen uno u otro fármaco.